lo que la modalidad seguramente va a ser también por sorteo, aunque la inscripción data de tanto tiempo que hay que ver cuántos están en condiciones. Respecto de los lotes con servicios de Procrear, que son 527 viviendas, la idea es terminarla, todos los lotes, todos los servicios, está faltando poco, y después sortearla. Sortear titulares y suplentes, con lo cual si hay gente de los que son elegidos que ya solucionaron su problema habitacional, se pasa automáticamente al suplente. En el caso de las tierras del ejército, había alrededor de 1.100 anotados para que...